Bandicoot. At last, I, the great Neo Cortex, have you right where I want you. And now, the final blow! No es ningún secreto que compré mi PlayStation por Final Fantasy VII. Tomando eso en cuenta, uno de los primeros juegos que jugué en esa consola fue Crash Bandicoot 2. Y vaya que quedé impresionado, pues me pareció que estaba jugando al futuro de los juegos de plataforma. La velocidad del juego, las mecánicas y el manejo de cámara y cambio de perspectivas entre cámara horizontal y en tercera persona, era el juego simplemente muy innovador y muy divertido. A pesar de eso, personalmente nunca me clavé mucho en los juegos de Crash, principalmente porque no tengo mucho interés en el género de plataformas. Sin embargo, tengo los tres títulos en el PlayStation 3 y también le tengo ganas a la trilogía remasterizada como muestra del respeto y ganas que les traigo. Y bueno, ahora me cayó la oportunidad de jugar y reseñar la nueva entrega, que después de 22 años, por fin salió. It's About Time. ¿Cómo se compara con los otros juegos? ¿Cómo se compara con otros juegos de plataforma modernos? ¿Es un digno sucesor de los Crash Bandicoot originales? ¿Valió la pena esperar 22 años para una secuela? Después de ser derrotados por Crash en los eventos de Crash Bandicoot, Warped, los villanos han pasado mucho tiempo ahí encerrados. Sin embargo, finalmente han logrado escapar abriendo una ruptura en el espacio y tiempo, logrando obtener acceso al multiverso y generando así nuevos planes para conquistar todas las dimensiones. Aku Aku se da cuenta del cambio en el espacio-tiempo y le avisa a Crash que deben apurarse, y así este llega a encontrar una de las cuatro máscaras cuánticas que aparecen al abrirse el multiverso. Debido a eso, Crash y su hermana Coco deciden entrar a la grieta del espacio-temporal para intentar descubrir qué está sucediendo antes de que algo realmente caótico suceda. La historia es bastante simple, sin embargo es bastante divertida, principalmente por los personajes que nos encontramos a lo largo de la trama. Desde Coco, Crash y su amor platónico, hasta los villanos carismáticos y locos cuyos planes están llenos de locuras. No es una historia que te cambiará la vida, pero sí es una que te divertirá a lo largo del juego, desde eventos que encontrarás entre mundos y niveles hasta diálogos que escucharás a lo largo de diversos niveles. Simplemente es muy buena. El estilo de It's About Time es ligeramente diferente al que encontramos en Insane Trilogy. De igual manera, la paleta de colores se me hizo ligeramente diferente, pero no fue algo que me hiciera desconocer el título o me desagradara. Algo que por ejemplo sucedió en Marvel's Capcom 3 y Marvel's Capcom 4. Los personajes se ven muy bien, sus modelos están muy bien creados y detallados, desde los modelos hasta las texturas usadas, y creo que lo más importante es que están bien caracterizados en la manera que se mueven, gesticulan y reaccionan ante diferentes situaciones. Cada uno tiene un estilo muy peculiar y carismático, haciendo que cada personaje esté altamente definido. Eso es tanto con los protagonistas como con los villanos. Además de eso, cada personaje jugable cuenta con una gran cantidad de atuendos que pueden desbloquearse según el desempeño dentro de los niveles. Esto le da mucho jugo visual a la hora de jugar y evita que uno se canse de los personajes. Crash Bandicoot 4 cuenta con una gran variedad de temáticas para sus niveles y eso es muy agradable a la hora de jugar. Lugares desde desiertos abandonados hasta ciudades altamente traficadas, junglas y playas. Cada nivel cuenta con una alta cantidad de detalles y sinceramente muchos de ellos son un deleite visual, aunque dependiendo del gusto, otros podrían ser poco interesantes como para mí lo fueron los desiertos. La música, los diálogos y los efectos de sonido son dignos de una secuela de Crash, pues las melodías ambientales funcionan bien con los niveles mientras que los efectos de sonido son claros y animados para disfrutar el título. Y lo más importante aún, los actores de voz hacen que uno se divierta a lo largo de la historia, ya que la historia se presenta tanto entre niveles y mundos como durante niveles mediante diálogos. Crash Bandicoot siempre tuvo una jugabilidad muy peculiar, pues es el juego que siempre se sintió raro y torpe, pero de una manera que el juego se sentía divertido y muy entretenido. Y de igual manera, Crash Bandicoot 4 sigue exactamente ese sentimiento. Un ejemplo claro es que al saltar uno siente que carece de toda precisión los movimientos, y al mismo tiempo los saltos también son bastante precisos, algo que solo puedo llamar raro y torpe, pero bien hecho. La dificultad se ha elevado bastante, pero bastante en el juego, pues yo nunca tuve problemas con los Crash anteriores, sin embargo este parece estar más adaptado para los adultos que crecieron con el título en vez de intentar ser para niños como los juegos anteriores, algo que personalmente me complace bastante. Cada máscara cuántica nos da nuevas mecánicas a la hora de jugar, desde manipular objetos y materiales entre planos astrales y físicos, invertir la gravedad, alentar el tiempo y más. Esto es bueno y malo, pues según el poder y según el nivel, estas habilidades pueden ser muy divertidas o tediosas. Por ejemplo,
El poder cambiar los objetos entre existencia astral y física se me hizo tedio, pero un tedio que solo sentía a la hora de querer obtener todos los coleccionables de un nivel y fuera de eso totalmente ignorable al jugarlo de manera casual. De igual manera, sacar todos los coleccionables para desbloquear los diversos trajes de los personajes puede ser un real sufrimiento. Pues como dije, el juego no es fácil, y obtener todos los objetos sin perder una sola vida por nivel puede llegar a ser realmente cansado. Además de los poderes, Crash también cuenta con varios personajes jugables que no mencionaré para evitar spoilers. Sin embargo, diré que cada uno se juega de manera muy diferente sin sentir que está fuera de lugar el juego ni en los niveles. Debo decir que tienen un equilibrio que los hace tan pero tan diferentes de otros personajes, sin embargo, siempre manteniendo el espíritu original del juego y dándole un sentimiento de frescura a lo largo del título. Los niveles están creados a la perfección, realmente creo que son sublímenes en la manera que hacen uso del diseño de niveles, así como la manera en la que el jugador interactúa con ellos a lo largo del juego. Cada nivel se siente vivo y a pesar de ser lineal para el jugador, siempre se siente como si uno esté explorando. No hablaré de las batallas de los jefes, pues tan solo diré que son perfectas. Si tuviera que encontrarles una falla, es la existencia de checkpoints, pues eso hace que sean mucho más fáciles de lo que deberían ser. Crash Bandicoot no es el juego de plataforma que merecemos, pero sí es el que necesitamos. Es un juego que toma todo lo que funcionaba de los títulos anteriores y les da un aire de frescura e innovación sin perder el espíritu original. Crash Bandicoot 4 It's About Time es el pináculo de secuelas que tuvimos que esperar 2 décadas para recibir, y un must para cualquier fan del género o la saga.